Boas noites, que arte. Andrea, Spiritwitz, Looking Back, gracias por estar aquí, gracias a todos, bienvenidos a estos primeros premios InfoLibre. Qué ganas teníamos de hacer algo así, qué ganas teníamos sobre todo de reencontrarnos con socias y socios que estáis ahí. Sabemos que estáis ahí y habéis estado aquí durante todo este tiempo, ¿no? Qué bien pasar un ratito también reconociendo a premiados que se merecen mucho ese reconocimiento porque hacen la sociedad mejor. Qué bien también que sea el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En unos minutos hablaremos un poco más de eso y además es un buen día para hablar porque parece que tenemos pacto, ¿no? No lo habíamos previsto, pero hoy se han aprobado los presupuestos. Buenas noches, señora Batet, ¿cómo está? ¿Se ha equivocado alguien? Que a veces algunos dicen que se equivocan, pero no se equivocan. Veo algunas caras de satisfacción en el gobierno, señora vicepresidenta Yolanda Díaz, Miquel Iceta, espero que haya ido bien. Creo que está Gabriel Rufián también por ahí. No sé si ha recuperado las horas de sueño del otro día, de esa madrugada. Dicen que es usted un trasnochador, ¿eh? No sé quién ha dormido más esta semana, si el equipo negociador de Esquerra Republicana o el equipo técnico de InfoLibre. Porque veréis, alguna noche en blanco han pasado porque hemos cambiado toda nuestra plataforma editorial, hemos cambiado nuestro diseño, que es algo así como que te cambien la piel y los órganos. Así que no es cosa menor, o dicho de otra manera, es cosa mayor. Ya podéis acceder todos a una web mucho más moderna, con un diseño más limpio, más rápida, tiene muchas ventajas para las socias y para los socios y es uno de los múltiples cambios que estamos impulsando en InfoLibre últimamente. Yo ya sé que es habitual que los medios se quejen, que busquen el conflicto, ¿no? La noticia también está muchas veces en el conflicto, que contribuyan al ruido, a la polarización, parece habitual, ¿no? Que estas cosas ocurran, ¿no? Incluso que algunos medios hasta hagan chantajes o persigan agendas ocultas. Yo quiero deciros que en el año largo que llevo siendo director de InfoLibre, y además me consta de los 9 que lleva este proyecto en pie, lo único que nos ha movido es contar lo que vemos de una manera honesta, apostar por la investigación, por el análisis a fondo, por la cultura, por la igualdad. Con exigencia sí, pero sin aceptar presiones de nadie. Otros lo dicen, yo os aseguro que en InfoLibre es verdad. Y creo que lo hemos demostrado. A la vista está el enfado de algunos. Hoy no nos vamos a quejar. Vamos a quedarnos con la frase de Iñaki Gabilondo, uno de los premiados, que hoy en la entrevista que le hacemos dice que hay motivos para la esperanza. Dice Gabilondo, hace mucho más ruido el árbol que se cae que la hierba que crece. Y está creciendo mucha. El periodismo no está en crisis. En medio de todo ese aluvión de señales imposibles de identificar, el ciudadano reclama en defensa propia un periodismo decente. Un periodismo decente en defensa propia. Para servir a ese periodismo, para intentarlo al menos, hemos incorporado en los últimos meses a más personas para reforzar nuestra redacción, nuestra área de gestión. Hemos lanzado nuevos formatos, audiovisuales, podcast. Hemos conseguido que Jesús Maraña se haga podcaster. Os animo a escucharlo. En nombre de ese periodismo hemos diseccionado lo que ocurrió en las residencias de mayores. Hemos investigado a los patriotas con empresas en Luxemburgo, a organismos internacionales opacos, en colaboración, por cierto, con diarios de prestigio en Europa, a los candidatos a magistrado del Tribunal Constitucional o a la ultraderecha en el Ejército. Casi nada. En nombre de ese periodismo os pedimos a todos que nos apoyéis, que nos sigáis apoyando, porque, como decimos a menudo, es una frase muy obvia, pero encierra muchas cosas, la información que recibes depende de ti. Necesitamos que más y más ciudadanos se comprometan con el periodismo de calidad, con alegría, frente al ruido, para entender, para pensar, en defensa propia, que dice Gabilondo. Por eso, en nombre de la redacción, a las socias y socios, gracias. A los que no lo seáis o tengáis la posibilidad de regalar una maravillosa suscripción estas Navidades, por favor, os animo a hacerlo. Sin independencia económica no hay información independiente. Y como no hay periódicos sin lectores, pues hemos querido empezar premiando a uno de los socios del periódico. Para lo cual voy pidiendo ya a Luis Arroyo, que es columnista de InfoLibre, presidente del Ateneo, esta casa que nos acoge, a Evangelina Casullo, nuestra Chief Digital Officer, espero haberlo dicho bien, a cargo de la tecnología y la gestión en InfoLibre, que vayan subiendo, mientras presento a un
ingeniero de Iberia, que está ya jubilado y que dedica sus días a dos placeres, escribir y escuchar música clásica. En la entrevista que hoy publicamos con él nos alerta de que la sociedad se está dividiendo en dos. No son las dos Españas que algunos pueden tener en la cabeza. Él dice, la sociedad se está dividiendo entre los que más tienen y entre los que no tienen nada. Hemos querido reconocer a las y los socios que, como él, escriben a menudo en nuestra sección Libre Pensadores o que simplemente están comprometidos, como él lo está, con una sociedad más reflexiva y más crítica. El premio Libre Pensadores es para César Moya. Ante todo, soy el único aficionado que hay aquí, entre los muchos monstruos del periodismo que estáis aquí, y quería comentar nada más una cosa en tres minutos. Es de mi vida. Yo nací en Madrid de un padre franquista y de una madre que nada tenía que ver con aquello, pero en aquel momento las mujeres estaban en el modo avión y no podían decir nada. Luego me crié en el País Vasco y me casé allí también. Con una mujer de 8 apellidos vascos y RH negativo, próxima a San Sebastián, Tolosa. Y he vivido toda la vida entre el extremismo de mi padre y el extremismo también de allí, pero no en la familia, sino en el entorno que había, como todos conocemos. He vivido la ETA y el franquismo puro. Lo único que quiero pedir a todos los periodistas que estáis aquí y políticos es que creamos que hay que crear más Maixabel. Maixabel para mí fue una maestra de la paz que ha sabido poner un pisotón en heridas muy fuertes y en la derecha el problema es que no lo veo. A ver si entre todos tratamos de hacerlo. Jesús, tú que diriges esto, a ver si podemos conseguir más Maixabel, 20, 30, las que sean. Aquí hay alguna que podía hacer el tema. Está Yolanda, está algunas que he oído. A ver si es posible. Muchas gracias a todos. Jesús, voy apuntando. Dice Juan Diego Botto que la cultura es aquello que permite a todos los sectores, incluyendo a los más populares o desfavorecidos, tener un conocimiento del mundo que les rodea, poder explicarse, poder acercarse al entendimiento, poder mejorar o cambiar su mundo, el mundo. Nuestro siguiente galardonado ha cosechado un éxito abrumador con su obra Una noche sin luna, su obra de teatro, un monólogo, que resucita de una manera emocionante y vibrante a Lorca, víctima asesinada a manos del odio y la intolerancia. Hace unas semanas se anunció la concesión del Premio Nacional de Teatro y su compromiso con la memoria y la cultura hacen de él una de las figuras imprescindibles en el sector y en España. Finalmente no ha podido acompañarnos por cambios en un rodaje de última hora, pero yo creo que mejor que nos lo explique él. Hola, buenas tardes, soy Juan Diego Botto y antes que nada quería pedirles disculpas a todos por no poder estar allí en este momento con ustedes. Yo ahora mismo me encuentro dirigiendo mi primer largo como director y esto del cine a veces es como la agricultura, estamos siempre pendientes del clima. Antes de ayer nos llovió y eso hizo que tuviéramos que alterar el plan de rodaje y donde hoy yo estaba terminando a las 5 de la tarde, estaré terminando a las 12 y media de la noche, lo cual me impide estar allí compartiendo este momento con todos ustedes. Quería pedir disculpas sobre todo a la gente de Infolibre y agradecerles la entrega de este premio. Un premio que
tiene para mí más valor viniendo de quien viene, un medio que sigo desde su nacimiento, un medio independiente, un medio valiente, un medio que se atreve a hacer las preguntas incómodas al poder, y eso hoy es más necesario y más importante que nunca. Por eso tiene más valor para mí que hayan pensado en mi trabajo y en mi trayectoria para este premio. Yo siempre he intentado que mi teatro estuviera vinculado con la realidad social, con la realidad que nos toca vivir, y tengo la sensación de que hoy en día el arte debe cumplir esa función más que nunca. En el siglo pasado este país vio eclosionar el huevo de la serpiente del fascismo, y es algo que de nuevo amenaza con irrumpir en nuestras vidas. Creo que el arte, que la defensa de los derechos humanos, no como un eslogan vacío, sino como uno de los mayores logros de la humanidad, como eso que nos vincula, que nos conecta, que nos protege como seres humanos, que nos hace crecer de forma colectiva y madurar como individuos, es algo imprescindible en estos días frente a la sumisión al poder del más fuerte. Muchísimas gracias e infinitas disculpas por no poder estar allí con todos ustedes. Juan Diego Boto no está, pero pido ya a Ramón Lobo y a Elena Resano, que son columnistas de Infolibre, miembros además, Elena, del jurado de estos premios, que vayan saliendo al escenario, pues para recibir a una gran actriz, a una maestra de actrices y de actores, que además es productora de Una noche sin luna. No está Juan Diego Boto, pero me permitirá decir que aquí se cumple la frase de «Viva la madre que te parió». Porque quien recibe el premio es la madre de Juan Diego Boto, la maestra Cristina Rota. Bueno, como verán, ya lo dijo él, muchas gracias, pero ya han visto que no ha podido venir por el rodaje, entonces quiere que diga unas palabras en su nombre. Y por supuesto, él dice que decía Lorca que un pueblo que no ayuda y no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo. Y también añadía que el teatro es una tribuna libre donde los hombres pueden poner en evidencia morales viejas o equívocas y explicar con ejemplos vivos normas eternas del corazón y del sentimiento del hombre. Y seguía diciendo que el teatro que no recoge el latido social, el latido histórico, el drama de su gente y el color genuino de su paisaje y de su espíritu, no tiene derecho a llamarse teatro. Pues a mí Lorca siempre me toca un poco. Perdón. Pues eso que decía Lorca es lo que siempre hemos querido hacer con nuestras producciones, un teatro vinculado a la realidad social, accesible a todos y todas, que nos ayude a entender desde el corazón nuestro lugar en el mundo para, ¿por qué no?, intentar mejorarlo. Y eso mismo es lo que vosotros hacéis desde Infolibre. Muchas gracias por este premio. La violencia de género es la forma más pandémica de violencia en el mundo. Son palabras de Angela Davis. En este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, queremos hacer un homenaje a las que murieron este año en España, víctimas de la violencia de género. Lo hacemos en nombre de toda la redacción de Infolibre, de la mano de tres de nuestras compañeras. Thank you.
llorado y ya no siento dolor. Flora, 82 años, Madrid. Conchi, 56 años, Sestao, Vizcaya. Alicia, 51 años, Majadahonda, Madrid. Mari Carmen, 46 años, Torrejón de Ardoz, Madrid. María Cruz, 48 años, El Molar, Madrid. Jordina, 34 años, Manresa, Barcelona. Paula, 36 años, Mansilla de las Mulas, León. Pilar, 50 años, La Bisbal del Penedès, Tarragona. María Soledad, 60 años, Sagunto, Valencia. Guarda, 28 años, Sa Pobla, Mallorca. Betty, 52 años, Creixell, Tarragona. Lucía, 42 años, Corbera de Llobregat, Barcelona. María Teresa, 48 años, La Viana, Asturias. Katia Carolina, 35 años, Zaragoza. Nicoleta Clara, 41 años, Alovera, Guadalajara. Aya, 48 años, Porqueres, Girona. Catherine Mary, 59 años, Pozuelo de Alarcón, Madrid. Rocío, 17 años, Estepa, Sevilla. Alicia, 36 años, Marmolejo, Jaén. Consuelo, 81 años, Madrid. África, 55 años, Valladolid. El nombre de la siguiente víctima no se conoce. Tenía 34 años y residía en Doñinos de Salamanca. Hasna, 34 años, Barbastro, Huesca. Johanna Andrea, 41 años, Burriana, Castellón. María Ángeles, 46 años, El Bulto, Málaga. Inmaculada, 43 años, Roquetas de Mar, Almería. Luisa Amelia, 74 años, Pozuelo de Alarcón, Madrid. Amal, 38 años, Sabadell, Barcelona. Antonella Abigail, 30 años, San Vicenç de Castellet, Barcelona. Pamela, 25 años, Cambrils, Tarragona. Oxana, 36 años, Nerja, Málaga. Carmen, 60 años, Sevilla. María Pilar, 43 años, Murchante, Navarra. Zita, 38 años, Villajoyosa, Alicante. Mónica, 52 años, A Coruña. Erika, 37 años, Vitoria, Araba. María Isabel, 37 años, San Roque, Cádiz. Recuérdame. Recuérdame, ay, recuérdame, pero no así, mi amor. Recuérdame. Premiamos ahora la igualdad, pero la igualdad del día a día, la igualdad de la naturalidad.
Pido ya a Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte, a Ramón Reboiras, el director de Tinta Libre, nuestra revista en papel, que nos acompañen. Mientras presento a un atleta excepcional que nos emocionó a todos con el abrazo a Yulimar Rojas, que nos sacó una sonrisa cuando exclamó con total naturalidad, ¿no?, que ella, pues, que ella no era de color, que ella era negra, que de colores si acaso son los otros que cambian de color con el sol, que arrasa en las pistas y en las redes sociales, que es una española moderna y que nos emociona sencillamente siendo. El premio a la igualdad es para Ana Peleteiro. Hola a todos, buenas noches. Bueno, en primer lugar, enhorabuena al resto de los premiados y enhorabuena a InfoLibre por todo el trabajo que hacéis y sobre todo pues, por esta gala tan bonita. Yo no tengo mucho que decir, la verdad es que es todo un honor para mí recibir este premio. De hecho, cada vez que recibo un premio que no tiene nada que ver con el deporte o que no es por mis méritos deportivos, sino por aquello que intento transmitir cuando salgo de las pistas o bien desde mi casa o al acabar una competición en la zona de medios. Me hace mucha más ilusión porque quiere decir que mis padres lo han hecho un poquito bien y que yo pues, he aprendido un poquito de esa educación que ellos tienen, porque a mí me encanta hablar de mis padres, de mi familia y como son personas maravillosas y yo los admiro por cómo son, cómo se comportan y los valores que me han enseñado a lo largo de toda mi vida, pues quiere decir que, bueno, pues que entrenando todos los días y sacrificándome en las pistas, pues no se me da mal eso que hago, pero que también estoy haciendo otra cosa dentro de lo que me corresponde y no, algo estoy haciendo bien, no solo saltar. Así que a mí me hace mucha ilusión y quiero dar las gracias porque es un honor recibir un premio como este. Recuerdo perfectamente cuando, seguro que Jesús también, cuando Manuel Rico llegó y dijo: tenemos que investigar a fondo lo que está pasando en las residencias. Ahí comenzó un análisis muy a fondo sobre lo que estaba ocurriendo, sobre lo que no se contaba. Se cumplió, yo creo, esa función de escrutinio y control que la prensa debe tener hacia el poder también, y no como un ataque oscuro, sino como un servicio público a los que sufrían, a sus familiares y a todos los trabajadores de estos centros. Trabajadores, o mejor dicho, trabajadoras, porque la mayoría son mujeres. Pido ya a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, al propio Manuel Rico, que vayan subiendo para recibir a Sonia Jalda, que es portavoz de la Asociación de Trabajadoras de Residencias de Galicia, TREGA, una de las organizaciones pioneras y más activas en defensa de un colectivo de trabajadoras que sufre una gran precariedad. Sonia Jalda. Buenas noches.
En primer lugar, agradecer a InfoLibre y especialmente a Manuel Rico por el trabajo realizado sobre las residencias de mayores. Su libro, Vergüenza, el escándalo de las residencias, es publicado en una época muy difícil, con consecuencias nefastas para la salud física y mental. No solo en las trabajadoras, sino en las personas a las que cuidamos diariamente. En un año tan difícil para todos en general, quiero mencionar a mis compañeras de ejecutiva, Maribel, Marga, Cris, Chus, Estela, Carmen y a todas las compañeras que desde Galicia nos siguen apoyando, ya que sin ellas Trega no sería posible. Un año muy duro, donde algunas de nosotros hemos sufrido también la pérdida de familiares mayores y a pesar de ese dolor hemos seguido luchando. Una lucha más desigual que nunca, con el secretismo instaurado dentro de las residencias para que nada se supiera fuera. Con una administración sobrepasada que veía que los recortes realizados durante años nos conducían a un caos absoluto. Sin medios físicos ni humanos y sin formación adecuada. Para cuidar a nuestros mayores que se morían sin que nosotras pudiéramos hacer nada. En este escenario queremos agradecer el trabajo tanto de la Asociación Vejez Digna, de familiares de usuarios y del Movimiento de Defensas de las Pensiones Modepen de Galicia y especialmente de Pontevedra. Este premio es de todas las personas que se levantan a diario con el objetivo de cuidar a los demás, a los más frágiles, a los mayores dependientes. De las trabajadoras de residencias, de centros de día, de ayuda a domicilio, pero también de aquellos familiares que silenciosamente, anegadamente, dedican su vida a la atención de sus padres, abuelos, tíos, hijos, mientras esperan en muchos casos unos recursos sociales a los que tienen derecho pero que no reciben. Y si lo hacen, son claramente insuficientes. Pero, sobre todo, queremos dedicar este premio a las personas mayores, a los ancianos, a esa generación que ha sufrido una guerra, una durísima posguerra, que ha pasado hambrunas, trabajando duramente desde la más tierna infancia para ayudar a su familia, que ha migrado con una mano delante y otra detrás, dejándose la piel para que nosotros tuviésemos oportunidades que ellos ni siquiera soñaron. A ellos, que lucharon en la calle por los derechos sociales, por la democracia. Ninguno de los que ahora estamos aquí seríamos nada sin su sacrificio, sin su trabajo y su tesón. Ahora, en el final de sus vidas, se merecen un trato digno, servicios sociales públicos que cubran todas sus necesidades y, a ser posible, en su entorno. No podemos seguir permitiendo que primero primen los negocios y los beneficios sobre la atención digna a nuestros mayores. No puede denominarse sociedad de bienestar aquella que no cuida como se merece a sus miembros más frágiles, los ancianos. Y por último, agradeceros este premio y dedicárselo a todas mis compañeras de Galicia. Bueno, agradecer a mi marido por su apoyo, por su dedicación en este proyecto. A todas mis compañeras, a mi sobrino Diego, a mi sobrina Sasa, a mi sobrina de Madrid, Iciar, a toda mi familia de Galicia, a todos mis amigos y en especial
Hoy le dedico este premio a mi padre, que ya no está conmigo. Gracias, muchas gracias. De la emoción he perdido el texto. Aquí está. Se ha dicho casi todo de Iñaki Gabilondo y esto es un tópico de todas las veces que se ha dicho esta frase también. Podría decir para mí, como para muchos periodistas de Infolibre, que es uno de esos referentes que nos parecía que hacía un trabajo inalcanzable, pero que comenzaba ya, ¿no?, a apasionarme, por lo menos a mí cuando era pequeño, con solo escucharle. Hoy soy periodista, como muchos miembros de la redacción, como tantos miles de ciudadanos españoles, y yo no sé si esto es del todo bueno o malo, gracias a tu ejemplo, Iñaki, y por eso voy pidiendo ya a la presidenta del Congreso, a Meritxell Batet,
y a Jesús Maraña, el director editorial de Infolibre, que me acompañen en el reconocimiento de un periodista que representa el rigor y el sentido común. No hacen falta muchas más palabras, ¿verdad? Rigor y sentido común, que como él dice, supo hacer del periodismo un pozo profundo, pero rebosante, de nada más y nada menos que agua potable. Iñaki Gabilondo. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a Infolibre, porque en esta etapa de mi vida los afectos se perciben con una mayor sensibilidad, la piel más delicada. Además llega de un periódico, un diario digital, al que también yo, como Juan Diego, sigo desde el primer día, con cuya línea me siento absolutamente identificado y en cuyos primeros responsables veo referentes absolutos que hacen lo que yo siempre he intentado. Jesús, para mí, es uno de los periodistas que pienso circula por las rutas por las que el periodismo debe ir y por las rutas por las que yo he intentado que fuera. Quiero comenzar señalando la jornada que vivimos y sumarme a todas las voces que están en este momento clamando en una lucha que no puede tener tregua para acabar con ese drama de la violencia machista. Un drama que parece inexplicable que haya quien se niega a ver. A las 8 de esta tarde han sonado en la Catedral de la Almudena y en más de 30 parroquias e iglesias de Madrid toques de fúnebres, funerarios, por las 1.118 mujeres víctimas de la violencia. El esfuerzo de las organizadoras durante varios años para intentar que la Iglesia se mojara ha logrado que en algunos casos se haya producido ese movimiento que a las 8 de la tarde, como digo, ha hecho sonar toque de difuntos en la Almudena en Madrid. A los que niegan el drama de la violencia de género, ahora sí que podemos decirles que son más papistas que el Papa, llevando las cosas a un terreno que resulta para mí dificilísimo considerar una posición ideológica. Me parece una provocación. Como estamos en un momento en el que, tras la pandemia, tenemos ya datos suficientes como para hacer algún tipo de interpretación de las cosas, yo creo que hemos de observar la fuerza del movimiento reactivo contra lo que parecía inevitable. El sentido común nos dictaba un movimiento de solidaridad, de consolidación de lo social, hasta el punto de hacer indiscutible para siempre que un Estado, para serlo, tiene que tener un fuerte cimiento social. Si no hemos aprendido esto con la pandemia, nunca lo vamos a aprender. Los sectores que, después de haber vivido lo que hemos vivido, no aceptan que un Estado, para ser no ya un Estado de un color o de otro, sino para ser sencillamente un Estado y merecer ese nombre, tiene que tener un fuerte cimiento social, están jugando de espaldas a la lógica, intentando ir contra la corriente de la vida y contra la corriente de la realidad. Sí, yo pienso, alguna vez lo he dicho, que esa posición debería ser pre-ideológica, que la ideología debiera aparecer en el sustrato siguiente, porque tendría que haber un acuerdo absolutamente compacto para entender como necesario un Estado con una fuerte cimentación social. Cuando vemos que ahora se vuelven a regatear dineros para la sanidad pública, cuando vemos todos estos movimientos, descubrimos hasta qué punto resultan infructuosas algunas batallas, o mejor dicho, hasta qué punto son necesarias las perseverancias constantes en determinadas batallas. Bueno, no quiero decir mucho más, porque solamente ahora es la hora de los agradecimientos, pero sí quería señalar que el lugar en el que estamos nos ayuda también, nos debe ayudar también, a pensar en la conveniencia de hacer fuertes esfuerzos en favor de la democracia. Estamos en un lugar cuyas paredes están llenas de
aparte de ecos y de voces impregnadas por las voces de tanta gente que aquí ha dicho cosas importantes, que ha reflexionado de manera profundísima, que ha soñado de verdad con la libertad grande, la libertad de la de verdad, no esa que ahora convertida casi en bisutería parece la marca de una fábrica de cervezas. La libertad de verdad en este lugar, que es un templo de la libertad, nos debería hacer a todos, en fin, afinar más todavía nuestra convicción y la necesidad de luchar para que esa herramienta democrática que está claramente oxidándose, se fortalezca. Anne Applebaum habla de la debilidad de la democracia y la nostalgia del autoritarismo. Hay sí una corriente de nostalgia del autoritarismo y hay sí una flaqueza en la democracia que estamos observando que necesita ser reforzada y realimentada. Esta casa nos recuerda que es muy importante profundizar en la democracia. Yo ya no tengo nada más que decir, salvo una cosa. Abandono la primera línea del frente, pero ahí estaré, desde luego como lector, porque hay una cosa clarísima y es que la conciencia nunca se jubila. Muchas gracias. Tiene la palabra la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet. Presidenta. Bueno, pues muy buenas noches a todos y a todas y muchísimas gracias, Jesús y Daniel, querido Dani, por invitarme a participar en este acto de entrega de los primeros premios Infolibre, organizados en colaboración con la Fundación La Caixa. Gracias por ponerle música, por ponerle arte y por ponerle sentimiento. Enhorabuena, porque estamos disfrutando muchísimo de la velada. Antes de empezar, como habéis hecho ya muchos de los que habéis tomado la palabra antes, quiero hacer referencia a la inmensa lacra a la que nos enfrentamos como sociedad, la violencia contra las mujeres. Creo que es muy importante decir, reiterar, repetir con tenacidad, con constancia, las veces que haga falta, que es imprescindible desterrarla de nuestra sociedad. No podemos permitir que las mujeres seamos asesinadas, violentadas o que sintamos miedo por el mero hecho de ser mujeres. No podemos permitir que cuando vayamos por la calle, cuando volvemos a casa, sintamos miedo. No podemos permitir, como sociedad democrática, que por el hecho de ser mujeres, nuestra vida sea menos libre, porque efectivamente esa es la libertad grande, como decía Iñaki hace un momento. En este empeño es muy importante la acción de los poderes públicos y del conjunto de la sociedad y también de los medios de comunicación social como Infolibre, un medio que ha demostrado su compromiso constante con la información valiente y la investigación rigurosa y su vocación inquebrantable de servicio público, porque sí, desde las empresas privadas también se puede tener vocación de servicio público. Infolibre es un ejemplo de lo que debe ser hoy el periodismo y quiero mostrar mi admiración y mi respeto por el trabajo que sus periodistas y colaboradores llevan a cabo. Y ahora sí, es un auténtico placer personal haber entregado un premio de reconocimiento a Iñaki Gabilondo, que es para mí y para buena parte de la sociedad española un referente de calidad, de honestidad y de confianza en la labor periodística. En unos tiempos en que la polarización y las dinámicas de enfrentamiento que comporta están muy presentes, no ya en la política, sino también en el propio ejercicio del periodismo, la importancia de los referentes y de la confianza en los medios de información resulta especialmente importante. La trayectoria de Iñaki Gabilondo se convierte en ejemplo e inspiración para los periodistas, al menos en tres sentidos
que creo igualmente importantes y que quiero destacar. En primer lugar, la prudencia y el respeto, que siempre han definido su actividad. Prudencia y respeto que se concretan en la escucha y consideración de las opiniones de los otros, el reconocimiento de su legitimidad y el esfuerzo constante de argumentación y razonamiento en la conformación y explicación de sus propias posiciones. Él es la prueba de que el prestigio más sólido sigue naciendo del rigor y del respeto. En segundo lugar, la importancia de la credibilidad para un periodista. Las informaciones y la opinión de Iñaki generan autoridad y eso es producto de un trabajo diario de contraste de las propias afirmaciones y de consideración de los otros. Y desde luego comporta una gran responsabilidad que él ha asumido y nunca ha defraudado. Y finalmente, la relevancia del trabajo personal en los grandes medios de comunicación. Gabilondo es nuestro mejor ejemplo de autoridad personal en el periodismo construido dentro de un gran medio que con responsabilidad y con su independencia contribuye al éxito también de ese medio. Los medios de comunicación y de información se han transformado en los últimos años con el desarrollo de las redes sociales. De esa transformación nacen nuevos medios como Infolibre que quieren mantener el rigor y la confianza en la información, de la que Iñaki Gabilondo ha sido ejemplo, con la inmediatez y la implicación directa de los ciudadanos y ciudadanas. Ese proyecto necesita de ciudadanos dispuestos a esa implicación y por ello creo especialmente destacable que su premio acompañe a otros que también la tienen. Por esa razón quiero destacar el premio a César Moya, que por un lado apoya como socio el desarrollo de un medio que responda a sus expectativas y deseos y además participa activamente en el debate público, haciendo realidad esa pretensión a la que antes me refería, de aunar rigor, independencia y participación ciudadana. Nos ha contado hoy, ha compartido con nosotros, que ha sobrevivido precisamente a la polarización. Y creo que eso no es poco y también es un motivo más para ser premiado, para ser reconocido, para ser admirado en una sociedad que debe huir de esa polarización. También los premios a Ana Peleteiro y a Juan Diego Boto. No voy a perdonar que no hayáis conseguido que venga Juan Diego, aunque conocer a su madre me compensa en parte, pero no, eso no lo voy a perdonar, lo declaro abiertamente. Creo que ambos, Ana y Juan Diego, no solo merecen este premio como producto resultante de sus brillantes trayectorias profesionales, sino también por su implicación en el debate público. De Ana Peleteiro, además, quiero destacar su tesón y su espíritu competitivo hasta el límite, pero también su personalidad arrolladora y su alegría contagiosa, que lo hemos visto en su propia intervención. Mi admirado Juan Diego Boto, de quien he seguido la trayectoria desde sus inicios, sobresale por su certera elección de las obras en las que participa. Una noche sin luna se ha convertido ya en una pieza inolvidable del teatro contemporáneo. Y también, sin duda, su compromiso social en sus intervenciones, en sus declaraciones, también en sus trabajos. Como es propio de un medio con la línea editorial de Infolibre, los premiados se han distinguido por implicarse además desde la defensa de los valores de igualdad, inclusión e integración, lo que eleva la deuda que con ellos tenemos los representantes democráticos y los responsables públicos, que al margen de su ideología deben hacer avanzar esos valores constitucionales. Os quiero agradecer, pues, también como presidenta del Congreso, pero personalmente, vuestro compromiso con la sociedad española. Y esa implicación desde esos mismos valores está más presente aún en el premio a Sonia Jalda, portavoz de la Asociación de Trabajadoras de Residencias de Galicia, que incorpora ese compromiso a su trabajo diario como enfermera y lo refuerza en su labor representativa y de crítica política mediante su asociación. Quizás más que en cualquier otro ámbito, la pandemia ha puesto de manifiesto las carencias y necesidades de nuestros servicios públicos de atención a mayores y a dependientes, y que además nos ha emocionado con sus palabras
y con la expresión de ese compromiso y de sus vivencias, de su experiencia en primera línea con esta pandemia. Nos corresponde precisamente a los políticos y a las políticas mantener presente ese reconocimiento y darle respuesta. Y espero que sepamos estar a la altura del trabajo de los profesionales de la atención sanitaria y sociosanitaria que hoy representa ella aquí, a quien quiero felicitar por su compromiso y por el premio que lo reconoce. Felicidades, finalmente, y con esto termino, también a InfoLibre, que con estos premios hace honor a su identidad y se fija a sí mismo un listón que deberá mantener en sus próximas ediciones. Ellos han elegido, ellos han puesto el listón, ellos, por tanto, están comprometidos con esa obligación. Muchas gracias por aportar siempre cultura, por aportar siempre convivencia, por aportar siempre periodismo grande y, por tanto, por aportar siempre democracia a este país. Muchísimas gracias. Gracias, presidenta, por tus palabras. No nos podemos ir de aquí sin escuchar al faro que nos guía en InfoLibre, como de vez en cuando digo, aunque a él no le guste. Jesús, sal a bailar. Menos mal que todo el mundo conoce la ironía gallega, ¿no? Señora presidenta del Congreso, señora vicepresidenta segunda del Gobierno, ministro de Cultura, defensor del pueblo, autoridades, líderes sindicales, socias, socios, amigas, amigos de InfoLibre. Uno percibe bastante claramente cuando tiene una oportunidad estupenda de callarse. Y esta es una de ellas. Deberíamos terminar aquí, creo que está dicho todo lo que había que decir y además muy bien dicho. Y como además en este acto yo me he emocionado varias veces y he compartido mucho de lo que he escuchado, pues cuánto sobra, ¿no?, de lo que luego escuchamos todos los días y demás. Con lo cual, de verdad que lo que a uno le pide el cuerpo no es ser podcaster, ¿no?, sino ser lo más silencioso posible, ¿eh? Pero bueno, yo voy a ser, eso sí, o voy a intentar ser breve. Hay premios que en realidad son agradecimientos y complicidades. Este acto de entrega de los primeros galardones de InfoLibre ha comenzado con una música de fondo, un saxo tocado por Andreas Pidwith, que salía de la oscuridad como un flautista de Hamelin, aunque todos sus escuchantes permaneciéramos sentados en lugar de seguirlo hacia un destino desconocido. Recuerdo a Andreas de nuestro primer encuentro hace más de 35 años, lo siento, tener que... En el plató en el que se grababa en falso directo, en Prado del Rey, un programa que se llamaba Si yo fuera presidente. Él acompañaba a Javier Krahe, a Joaquín Sabina, a Ana Belén. Siempre eligió bien las compañías y lo sigue demostrando, ¿no? Pero sobre todo siempre defendió muy bien su oficio, la música. Y sigue aquí sin hacerse rico, pero comprometido con lo que mejor sabe hacer, apasionadamente y con lo que le agradecen además miles de seguidores allí donde toca con su grupo, se llame Looking Back o La Zambra Barroca. Cuento esto porque a menudo perdemos de vista, a mi juicio, la importancia del amor al oficio, ¿no?, al papel de cada cual, al servicio público, al granito de arena o de letras o versos o discursos, acordes, noticias que debemos aportar para que la comunidad funcione en beneficio de todas y de todos. Andreas y su grupo se inspiran y dominan la música clásica para luego sumar esos principios con la magia del jazz y la creatividad de la improvisación para construir un estilo propio sin distorsionar la base, las raíces, el compromiso.
Una marca, dirían los reyes del marketing. Una mirada propia, lo expresarían los expertos en discursos de autoayuda, ¿no? En España tenemos la histórica manía de acentuar lo que nos diferencia y de despreciar lo que compartimos. El amor al oficio como ejercicio de satisfacción propia y de servicio a los demás debería ayudarnos, entiendo, a rebajar al máximo el ruido de esa cansina polarización falsamente equidistante. Si hay músicos capaces de reivindicar lo clásico y de aprovechar todos los instrumentos de la modernidad para seguir cultivando el bien común, la felicidad de los demás, no debería haber ningún motivo para que políticos, periodistas, profesores, deportistas, actores o poetas, simplemente ciudadanas o ciudadanos, no intentáramos hacer lo mismo. Es eso y nada más lo que humildemente llevamos intentando 9 años en InfoLibre. Defender y practicar los principios del buen periodismo utilizando las herramientas tecnológicas de la realidad digital. Practicando el oficio de informar con honestidad, contrastando los datos. Me vais a perdonar, pero es que parece que estoy borracho. Y es simplemente que tengo la garganta seca. Entonces, voy a tomar un sorbo de agua. Perdón, ya me gustaría parecerme mínimamente a Iñaki para no solo que no se me secara la garganta, sino no tener que leer siquiera. Decía, practicando, es lo que llevamos 9 años intentando, el oficio de informar con honestidad, contrastando los datos para acercarnos lo más posible a la verdad de los hechos y renunciando a competir en la llamada guerra del clic, cuya única prioridad es cautivar audiencias masivas para que a su vez atraigan ingresos publicitarios o algo aún peor, para sembrar odio o favorecer privilegios o intereses oscuros. Sin que importe si un titular es o no es cierto, o si los detalles de la supuesta noticia dañan el honor o la imagen o invaden la intimidad de cualquiera. Si la prioridad es simplemente el negocio o la práctica del sectarismo, el periodismo está muerto. Y si eso ocurre, la democracia queda herida de gravedad. No quiero ponerme lúgubre ni solemne a pesar de todo esto. Si algo muy positivo han traído Internet y las redes sociales es la democratización de la información. Hace ya mucho tiempo que se acabaron los púlpitos. Insistimos constantemente en denunciar la explosión de las fake news y los riesgos de la desinformación. Cierto, como también lo es que al minuto de soltar un disparate o una falsedad en una web, también hay comentarios de lectores que desvelan el timo, que corrigen un dato erróneo o que aportan una mirada distinta o más amplia. Como siempre ha ocurrido, el peligro no está en las herramientas, en la tecnología, sino en el uso que hacemos de ellas. Por eso me parece importante, en estos tiempos acelerados y gaseosos, en los que cada acontecimiento fagocita el anterior en cuestión de horas y hasta de minutos, reivindicar el amor y la pasión por el oficio. Porque eso implica cuidar lo que más importa, parar, reflexionar, recordar algunos principios básicos, rectificar cuando uno se equivoca, distinguir lo esencial de lo accesorio e intentar poner las luces largas sobre una realidad compleja y un ecosistema informativo en el que no es nada fácil escapar del ruido, del clic, del like, de los insultos y de la dictadura del titular rápido y supuestamente impactante. Hay más compromiso, más verdad, más honestidad en el esfuerzo impagable de las trabajadoras de residencias que en todos los discursos que han pretendido instalar la falsedad de que no se pudo hacer nada para proteger a nuestros mayores en la primera ola del COVID. Hay más sinceridad, naturalidad, verdad en la reacción de Ana Peleteiro cuando reivindica la igualdad en todas las esferas de la vida que en los discursos que pretenden extender esa falacia del llamado feminismo liberal. Hay más rigor, más pluralidad, más respeto a la historia y a la memoria colectiva en el Lorca de Juan Diego Boto
que en todos los discursos que pretenden imponer todavía hoy que la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo supone reabrir heridas. Hay más valores que aprender en la trayectoria profesional de Iñaki Gabilondo que en todos esos discursos que confunden a los oyentes con consumidores y a los lectores con usuarios. Gracias, Iñaki, de corazón. Me callo esos halagos que sé que te espantan y aspiro a que por la vía que tú elijas sigas aportándonos luz de vez en cuando. Hace ya 9 años que pusimos en marcha InfoLibre con la convicción de que un medio solo puede ser libre si depende del compromiso de sus lectores. En aquel momento parecía un empeño quijotesco y hasta ingenuo. Hoy ya nadie discute que un periodismo independiente solo es posible y sostenible por la vía de la suscripción. Por eso nuestro mayor agradecimiento es a las socias y socios que, como César Moya, han creído en este proyecto. O a tantos nombres que componen la sociedad de amigos y amigas de InfoLibre, algunas hoy presentes. Y quiero enviar un abrazo especial y muy largo a nuestra querida y admirada Almudena Grandes, una de las primeras, junto a Luis García Montero, en apoyar nuestra forma de entender este hermoso oficio que Iñaki definía y yo comparto como el periodismo decente. Gracias y, por favor, corran la voz. Gracias. A la Fundación La Caixa, con quien hemos organizado este acto, que ha colaborado en la organización, os ruego solamente unos segundos de vuestro tiempo mientras Andrea Spirituitz, Looking Back, nos ameniza con unos últimos segundos de música y procederemos al desalojo ordenado poco a poco de la sala. Por favor, los premiados y aquellas personas que han entregado un premio, 2 segunditos para hacer una foto de familia sobre el escenario y ya nos vamos. Gracias a todos.